Hablemos del Diclosil. Es un medicamento de tipo antibiótico beta-lactámico, fármaco bactericida, de tipo penicilina. ¿Para qué sirve? Está indicado para tratar infecciones causadas por bacterias, como estafilococos y neumococos. En el tratamiento de infecciones de la piel y tejidos blandos, tratamiento de abscesos, forúnculos, foliculitis y celulitis. Es útil en el tratamiento de heridas infectadas, grado de piel muerta, formación de costras con pus, formación de ampollas, llagas en el cuello, manos y rostro, y en las protuberancias. Se indica para tratar infecciones de vías respiratorias, en los bronquios, bronconeumonías y neumonías, tratamiento de amigdalitis, faringitis, en infecciones de oídos, otitis externa. Es útil para tratar infecciones en la boca, encías y la mandíbula, tratamiento de infección de los huesos, osteomielitis, inflamación de la médula ósea y de las vértebras. Se indica en el tratamiento de artritis infecciosa, infecciones en músculos esqueléticos, tratamiento de la septicemia, infección de la sangre e infecciones en vías urinarias. Precauciones. Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si ha tenido problemas del riñón, del hígado, si padece asma o ha tenido eczema. Si ha tenido problemas del estómago, enfermedad gastrointestinal, como colitis ulcerosa, enteritis regional, colitis asociada a antibióticos, si ha tenido fiebre de enero, si padece urticaria, disfunción renal o trastornos sanguíneos. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia. Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.